16 de julio del 2020. Era una hembra pizarra gris de 8 o 9 años, con una bola en su ala tan grande que no podía elevarse más de un pie en el aire. Corsmith dijo recientemente: "Aún puedo ver a Tis parado allí con una camisa de trabajo, la cabeza doblada, mirando hacia abajo, lo que estaba bien, porque de otra manera se hubiera golpeado con las tejas del techo. Él no hubiera vendido esa paloma ni por todo el oro del mundo hasta la semana anterior. Ahora que no había desaparecido la bola, ya no estaba tan seguro. Al final, la tentación de 15 billetes azules de a 100 francos belgas fue demasiado para un hombre trabajador. El regateo duró más de una hora, de todos modos. Tits se quitó su gorra y pasó sus dedos entre sus cabellos. Su frente y sus mejillas estaban húmedas de sudor. Esta paloma era hija de Raustert. Años después, Corsmith dijo que le recordaba lo que Maarten de Rood, presidente de la Rotterdam Unión, dijo a Coedam, quien era un sastre de damas parecido a un levantador de pesas. La conversación tuvo lugar un día muy cálido entre Lieja y Kortrijk. Nunca en mi vida he visto a un sastre sudar como tú. ¿No has gastado tu fuerza? La cosa más pesada que levantas son las faldas de las señoras. Tist, sin embargo, tenía otras cosas en que ocupar su mente. Tomó la paloma y la colocó en una caja vacía de margarina y contó el dinero escrupulosamente, de acuerdo con la costumbre. El suegro Henry hubiera hecho lo mismo, al igual que Luis. Eran gente muy seria en todo lo que hacían. La hembra pizarra era una paloma de la misma clase que una que vi después en el lote del viejo Ferdinand Bertels de Turhout, el lugar de donde era Rode. Él era hijo de Blaue 48 y Schoenlicht, probablemente el mejor par que nunca han tenido los Jansen. La primera venta. Unos años después de 1945, los Jansen organizaron una venta de palomas en la puerta de su casa en la calle de la escuela. Creo que esa fue la primera y la última venta que hicieron. La estrecha calle estaba abarrotada de gente. Algunos habían llegado en carros grandes y lujosos, como de Smet, de Gramont y Charles Van der Est, de Osten. Eso muestra qué tan solicitadas eran esas aves por los criadores expertos, ya que en aquellos tiempos, Van Gie y Fabry también estaban entre los espectadores. El gran paso, entre comillas, ya se había dado en Holanda. Durante la guerra, yo fui uno de los primeros en comprarles palomas a los Jansen y el primero en escribir acerca de ellos en el país o en el extranjero. Se me criticó por esto en este tiempo hasta que cientos de lotes probaron que yo estaba en lo cierto. Los Jansen de Arendon tenían 40 palomas en su lote en 1940, cuando estalló la guerra. Algunos que deseaban ser más exactos dicen que 42. La mitad fueron llevadas con un amigo en Bruselas quien iba a atenderlas. Las otras, o al menos así lo dice la leyenda, permanecieron en Arendon. Todo salió de acuerdo con el plan, hasta la liberación. En Bruselas la operación de liberación acabó casi al empezar. El ejército alemán tomó la decisión acertada y huyó. Yo escribí unas líneas acerca de ese diciembre de 1944, de las cuales el lector puede intuir qué dura y difícil era la situación en ese tiempo. Aquí surgen unos párrafos acerca de esa historia. Era un tiempo húmedo invernal, pero al atardecer clareó el cielo y al oscurecer brillaron algunas estrellas. Nos salimos de nuestra ruta dos veces, pero alrededor de las 7 de la mañana llegamos al puerto interior de Boom. Caminamos a lo largo de este
empujando nuestras bicicletas sobre una carretera sobreusada con charcos de agua que se formaban en los hoyancos de la misma. A lo largo del Rupel había anclado muchas embarcaciones, clippers, barcazas de rain y otras de diversos tipos. Muchas estaban inútiles sobre la orilla esperando ser reparadas. El clima había mejorado y tenía un día bello y tranquilo. Habíamos olvidado el infierno que habíamos dejado en Amberes con sus bombarderos, reflectores y el estruendo de los antiaéreos cuando podían atrapar un avión en su fuego cruzado. Estaba bonito y tranquilo a lo largo del río. El cielo había sido decorado con miles de piezas de joyería y la luna reflejaba su rostro amistoso sobre las tranquilas aguas. Gracias a las brigadas blancas, la resistencia belga, el puente sobre el Rupel aún estaba intacto. Había sido salvado de la destrucción durante los días cálidos de septiembre de hacía 2 meses, cuando los alemanes abandonaron Bélgica, como si el diablo les fuera pisando los talones. Las brigadas blancas habían hecho una canción de este evento. Escribí unas pocas líneas de la misma durante mi estancia en Flor Canards, en Willebroek. Un patrón del boom nos contó una historia que nos impresionó mucho cuando se escribió El secreto de los campeones. Pudimos contarla tal y como se nos reveló. La rata de agua. Que la historia sea auténtica ya es otro asunto. Otros rumores andaban también por el aire. En una noche oscura del mes de agosto, se decía que un individuo llamado Van de Planck, de las Brigadas Blancas, quien conocía el Rupel como la palma de su mano, fácilmente se abría camino por las aguas lodosas del río. Se dejó arrastrar por la corriente entre los campos de minas y llegó al puente y, utilizando unas cizallas, cortó los cables y regresó con los pedazos de este como prueba para mostrarlo a sus camaradas. Correos de la brigada pudieron cruzar el puente y convencer a las fuerzas aliadas que el puente de Boom sobre el Rupel, donde el enemigo había desplegado una enorme fuerza defensiva para proteger el acceso a la ciudad de Amberes, no explotaría bajo sus pies. Inminentemente después, una división canadiense acorazada del primer ejército obedeció la orden de empezar el avance. Escuadrones de aviones de caza limpiaron las carreteras y atacaron las defensas alemanas a lo largo del Rupel con sus armas pesadas. El tiempo pasaba. En la distancia uno podía oír los tanques Sherman descargando sus cañones y causando la destrucción en un camino de Bruselas y Wilburg. El puente permanecía intacto. La batalla comenzó, las unidades de tanques se aproximaban. Firme y ominoso era el ruido de sus máquinas. Resultó vano el intento alemán de volar el puente y en vano habían desplegado sus defensas a lo largo de los bancos del Rupel, solo para retirarlas ante el fuego tupido de las brigadas blancas. La lucha cuerpo a cuerpo, al explotar las primeras andanadas, los tanques entre los combatientes. El estrépito se volvía más y más fuerte. En el punto culminante de la batalla, el primer tanque rodó sobre las calles de Willebroek, aplastando todo en su camino. No había manera de pararlos. En cuestión de minutos, los primeros gigantes de acero habían cruzado el puente mientras el pánico se apoderaba del cuartel alemán. La suerte de Amberes se había decidido. Ese mismo día, las primeras unidades del ejército canadiense alcanzaron el Kaiserlei y Astrid Square. Amberes fue tomada por unos pocos de esos monstruos, a pesar de la presencia de todo un ejército alemán. Los alemanes habían querido proteger el puerto a toda costa y hasta la última piedra. Este día, si recuerdo correctamente, fue el Domingo Loco. El hombre que había derrotado a los alemanes fue el teniente general Sir Miles Dempsey, comandante del segundo ejército británico. Cuando mi viejo amigo Joris Van Beer oyó esto, me dijo: que me caiga muerto aquí mismo, si no es cierto que la BBC
acaba de anunciar que el viejo campeón de peso pesado, almirante James Tunney, comandante de la sexta flota, bombardeó Tokio a las 5 de la mañana de ayer. Era demasiado para ser cierto. Famosas palomas Janssen en el Capitolio. Bruselas fue un empujón. Unas pocas semanas después, en Arendon, Montgomery sufrió leves bajas al tratar de tomar Arnhem. Seth Omens y yo estábamos constantemente en nuestras bicicletas por toda Bélgica buscando palomas, mientras el mariscal von Rundstedt hacía su intento final en las Ardenas hacia un tiempo terrible, frío, niebla y nieve por todas partes. Fue entonces que dos caballeros de bicicleta, entre comillas, de Breda, andaban empujando sus bicicletas a través de las paredes de Gramont sobre Kreuzberg y el Edaler a través de Quarenmont para llegar con Maurice Delbar. Nadie de Holanda andaba por allí cuando llegamos nosotros, ni siquiera Dusardouin, solo algunos franceses de Lille y Roubaix. La ayuda que nos dio fue muy generosa y hermosa. Creo que tenía las mejores voladoras de larga distancia en aquel tiempo. Jan Arden de Steenbergen construyó su estirpe con la hembra ancestral de esta formidable cría, asistido por Omens y Van Tuyn. Nosotros fuimos astutos al seleccionar a Delbar, pero malgastamos un tiempo valioso que pudimos haber aprovechado de una manera más útil en otras direcciones. Por ejemplo, con los Janssen de Arendon. Ahí es donde debimos haber estado. Un hombre de Bruselas, cuyo nombre no recuerdo, me dijo que un individuo llamado De Haan, que había cuidado a 20 Janssen durante la guerra, se sentía tan rico como un rey. Construyó una jaula de alambre en el techo y metió allí a sus valiosas aves. Esa fue una buena idea. Ellas necesitaban la luz. Las palomas habían estado ocultas durante 5 años. El sol, el viento y la lluvia. Pero lo que hizo poco tiempo después fue una catástrofe. En su entusiasmo, la soltó en un día soleado para nunca más volver a ver ni una pluma, habiéndolas perdido a todas en un momento. Al menos eso dice la historia que yo oí, sin poder responder por su variedad, pero pudo haber sido así. ¿Por qué no? Debe haber sido el peor día de su vida. Increíble. Dennis van der Linden y Albert van Kauwerfer oyó una vez, durante mi residencia en Bruselas, y ya cuando los Janssen se estaban haciendo de renombre por la habilidad de sus palomas para el vuelo rápido, una historia, o más bien un rumor, que un hombre llamado Dennis van der Linden, de Anderlecht, había atrapado una de las prófugas y construyó su línea con ella. En muy poco tiempo podía superar a todos en distancia. Fui a ver las aves de van der Linden e hice el descubrimiento. Podía haber apostado mi cabeza a que estaba frente a una Janssen de pura raza. Nunca había visto una mejor. Denise las había obtenido de una manera honesta y sabía lo que estaba comprando. Solo una vez me volví a ver esa clase de palomas con Albert Kauberg en el 72 de la calle Schurz. Scharbeck, Bruselas. Él ganó grandes premios y un automóvil con ellas. Joseph Schotters y René Maes. Fue en el invierno del 46 y 47, creo, cuando Jeff Omens y yo fuimos a una subasta pública de René Maes de Heredow, de Duif, La Paloma. Organizaba la subasta en el café de la Stralenstraat en Amberes. La gran plaza de enfrente había sido rebautizada Plaza Franklin de Roosevelt y de ella partían todas las líneas de autobuses. Nadie puso objeciones a eso. Después de todo, él fue el hombre que más había construido a la victoria, materialmente, al menos. Él contribuyó más que todos. La Antwerp Coffee House era un café de colombófilos muy popular y acogedor, convenientemente situado, siempre lleno hasta el tope, incluyendo a legos.
Había bastante espacio. Del viernes al lunes en la tarde, uno nadaba entre creadores, al menos durante la temporada. En invierno había muchas reuniones y, por supuesto, las subastas de Duis, de los Adiensen y Vermeyen. La vieja viuda Adiensen y sus dos hijos, Jos y Gerard, estaban tan especializados en el negocio de las palomas como más tarde lo llegó a estar la familia de Seu de Eindhoven. Vermeyen era la otra alternativa, un editor cuyo lema podría haber sido libre e independiente. Era polemista y muy conocedor. La mayoría le temía a su afilada pluma. Era una persona a la que uno no quería pisarle los dedos del pie, ya sea accidentalmente o a propósito. No diré que estaba realmente celoso del desempeño de hombres como Huskin Van Riel o como Omens y Van Tuin, pero de alguna manera eso es lo que parecía. El 45 le hizo una visita a Haddick en Breda. En esa ocasión nos contó de las buenas palomas que estaban criándose en Herendow en los 30. Los hombres que mencionó fueron los de Schotters y René Maes. La fuerza de las palomas Kempig. Jeff y yo fuimos a la subasta Maes en enero del 47. Si recuerdo correctamente, he olvidado la vista exacta de ventas, pero sé que no era una barata, con precio promedio de 3.000 francos el ejemplar. Los que nos gustaron resultaron ser de los más caros. Uno estaba en 14 guilders, Jeff de Kepper, del Mesputec. Lo compró y jamás se arrepintió. Estoy poniendo todas estas cosas por escrito porque el tipo de paloma de Herendow estaba probablemente emparentado a la hembra Bordeaux y el de App de Schotters. Esto es lo que tenían por certidumbre algunas personas. Yo no creo que la línea de René fuera totalmente pura, entre comillas, sobre todo si compara con la de los Janssen de ese tiempo. Pero hay que admitirlo, eran aves excelentes y podía también volar largas distancias hasta Bordeaux, a la cabeza de toda la formación en tiempo seco y con viento en contra. Creo que el internacional belga Holanda de Bordeaux en 1935, René también compitió con algunas aves. Fue ganada por Charles van der Esp de Osten, y esto no era poca cosa. Cuatro voladoras de Amberes estaban entre las 10 primeras. Estas eran: 1. Charles van der Esp de Osten. 2. Jules Vermeau de Wevelgem. 3. Los hermanos de Piut de Aertic. 4. Los hermanos Catrice de Mur. 5. Camille van den Abel de Asten. 6. Maurice Delbar de Rins. 7. Jean van Begun de Mertsem. Charles Verbist de Bergout. 9. Joseph Herwitt de Derne. Y 10. Constant Jacobs de Saint-Ulliet. Esto es solo para mostrar que la ciudad a orilla no competía con cuervos. Solo en esta provincia había más de 2.500 creadores de palomas, y los buenos no desmerecían ante nadie. Podían mantenerse entre los mejores. Debo admitir que compañeros como Van de Kling, Van Habermat, de Klerk y otros debían también ser reconocidos, al igual que Emiel de Wachter, de Malderen, Edgar Hilder de Beveren, y especialmente Eugene Dirksens de Mersen, quien era muy bueno, por cierto. Debiera de ser obvio que no visitamos a esos compañeros en búsqueda de palomas para la nueva línea. Stav du Sardouin era un amigo más bien íntimo de Delbar, y allí puso toda su energía y su empeño. Él fue a ver a Clack. Cuando sus palomas Janssen de Charles de Ains de New Namen empezó a tener prestigio, parecía que los Janssen, la cruza, podía volar largas distancias. Vuelos hasta los Pirineos. ¿Quién lo hubiera esperado en ese tiempo? En el invierno 51-52, mis problemas con Van Tuin en el terreno personal habían llegado a tal punto que rompimos las relaciones.